yo me pasé por varios supermercados, tomé el video de varios supermercados, espero que no me digan nada, porque la verdad es que lo hice sin autorización, aunque no sabía si había que pedir autorización, así que yo me voy a dar por no enterada y ya está. Pero le voy a llevar la información a todos ustedes, así que les voy a dejar con este montón de imágenes que tomé, con este montón de precios que les voy a llevar. Y bueno, nada, me espero que les sea de mucha ayuda y de mucha utilidad para todos ustedes, con mucho, mucho amor. Para todos aquellos que aún no me conocen, pero ya me está dando un poquito de calor porque tengo la calefacción encendida. Y el día de hoy es miércoles. Y es miércoles de Info Emigra. Sé que me están siguiendo y la verdad es que muchísimas gracias, porque estoy súper feliz por eso. Pero ya me estoy liando a hablar muchísimo y necesitamos comenzar con el video, porque si no me voy a extender muchísimo, muchísimo, y va a pasar de 20 minutos y yo no quiero llevarles tanto tiempo a ustedes. Pero sin más preámbulos, vamos a comenzar rápido con el video del día de hoy. Chicos, el Cash Shurita es una excelente opción para comprar todo tipo de carne, ya que es uno de los supermercados más económicos que hay, por ellos tener como la fábrica directamente. Entonces es una de las opciones más económicas. Fíjense que por 29,30 euros tengo carne para 2 meses aproximadamente. Acuérdense que depende del consumo de cada quien, y también tomen muy 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 en cuenta que no todos los días se debe de comer carne según la tabla y la pirámide de alimentos. Entonces, tomando en consideración esto, pues fíjense que me alcanza para 2 meses todo esto que acabo de comprar. Fíjense la diferencia: 2,40 la lata de leche condensada, y la de marca Carrefour vale 1,47, que lo están viendo ahorita. Va a salir como ahorita. Igual que la leche, pues normal, de vaca, podemos encontrar desde 0,69, 1,39 hasta 0,57 cuando lo compras por pack. Esto es de marca Mercadona, la marca Sendado es marca Mercadona, e inclusive hay otros supermercados que la tienen inclusive un poquito más económica. El azúcar normalmente te vale 75 a 79 céntimos, pero siempre hay que aprovechar este tipo de ofertas, que el kilo te está saliendo a 65 céntimos. Obviamente en la parte de jamones tenemos para elegir, pero por montón. En cuanto a textura, sabor y precio sobre todo. Pero si estamos hablando de economía, pues tenemos una bandeja de lonchas que trae 500 gramos, que nos cuesta 2 euros, que la verdad es que está súper bien, es jamón York. Y tenemos este que está allí, que vale 3,89 y trae 2 kilos. Entonces esa es bastante rendidora y la podemos utilizar de diferentes maneras para cocinarla. Dice que con la Coca-Cola Cero 1,41 el litro, en cambio el pack de Mercadona vale 0,98 céntimos, o sea 4 litros. Estamos hablando del doble y por muchísimo menos precio. También tenemos la opción de este té de melocotón por 1,15, que es muchísimo más rendidor. En quesos hay una variedad enorme que creo que no me puedo detener aquí en nada, pero lo único que les puedo decir es que hay un montón de lonchas que les pueden comprar para sándwich en caso de que pues estén escasos o cortitos de dinero.
y sale como un euro. Fíjense que también está en la parte de gatitos y perritos, tenemos unos super precios de 89 céntimos la lana para gatos, para perros pues no sé cómo va muy bien la cosa, pero también tenemos una gama de variedad en cuanto a la comida de los animales. Entonces tenemos de muchos precios, de mucha calidad, y obviamente esto varía. Ustedes vayan probando qué es lo que más les gusta, cuál es el precio que más se amolda, y pues simplemente compárenlo con otros y ya está. Fíjense también que tenemos hasta jabón para lavar la ropa, 4,25 €. Esta caja te rinde, no sé, como para 100 lavadoras, un aproximado. Y el Ariel vale 8,95 €. Y ahí fíjense que te dice 35 lavadoras solamente. Tenemos donde elegir, tenemos opciones, solamente tenemos que amoldarnos a lo que más nos convenga o a lo que más nos guste o pues sea nuestro requerimiento. Ustedes no van a creer, pero hasta en el tema de las compresas, que esto es especial para chicas, pues también hay marca Mercadona. Mercadona tiene la marca Deli Plus para el tema de cuidado de higiene de la mujer, y pues tenemos toallas sanitarias por 1 euro, 1,20 € en comparación con 3 euros, 2 euros y pico, 4 euros de otras marcas que son pues aquí muy muy famosas y la verdad es que son bastante buenas. En cuanto al cuidado personal, pues es exactamente lo mismo. Mucha variedad, muchos precios muy, muy, muy económicos, bastante accesibles, pero va a depender del gusto de cada quien. También hasta en los desodorantes, fíjense la diferencia, que estamos hablando de 1,70 €, 1,80 €, y de 2,25 €, pues que es mi favorito en este momento. Y hasta también en los pañales, obviamente, o sea, es que es en todo, chicos. Fíjense, los pañales talla 3, 36 unidades, 5,22 €. Creo que usan aproximadamente 4 paquetes por mes o 5, depende de cada niño. Y la marca de aquí, de España, se llama Dodot. Entonces esta marca, ahorita se los voy a mostrar, está sobre los 9 euros. 8,95 € como lo estamos viendo. Entonces es una... es un precio muy, 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 muy diferencial. Y bueno, chicas, para culminar y para hacerles un resumen y no extenderme con algunas cosas adicionales que les tengo que comentar, es que siempre estén pendientes que en el Carrefour o hay un 3x2 o la segunda unidad está al 70% de descuento. Así que ese tipo de cosas pues pueden irlas corriendo a aprovechar, y la verdad es que vale la pena. Y el Carrefour tiene la opción de que el 1% te lo devuelven cada 3 meses en un cheque ahorro. ¿Me vas a grabar? ¡Mira! ya va, me perdí. Y que el 1% pues te lo están devolviendo cada 3 meses en un cheque ahorro. Que esto la verdad vale muchísimo la pena, así que si son clientes fijos de Carrefour, pues también les merece la pena porque el cheque ahorro es bastante considerable. Como otro punto súper importante, es que cualquier oferta que te hagan a cualquier supermercado y tú ves que realmente es buena, pues aprovéchala. No la dejes pasar porque son oportunidades que quizás no sabes si van a volver. Otro punto importante es que escojas tus marcas blancas preferidas. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo no cambio el champú ni el jabón del baño por ninguna marca blanca porque no me gusta, pero me encanta la marca blanca del detergente para lavar la ropa y el suavizante. Entonces ten en consideración eso, por ejemplo, también en la comida. A mí me fascina toda la marca blanca de Mercadona y muchos también de Carrefour. Entonces también vayan probando y vayan viendo qué les es más rentable o qué les es más sabroso también. En el principio del video pues sale la harina pan, que para la gente que no lo conoce es súper típico en Venezuela. Es como nuestro pan de cada día. Y es muy, muy, muy importante decirles que la de Polé está muchísimo más económica, está a 1,75 o 1,80, algo así. Pero está súper rebajada de precio, igual que la panela. Así que vayan corriendo allí a de Polé. Supongo que todas las franquicias de de Polé también lo tienen, así que aprovechen esa gran, super mega oferta. Bueno, no es oferta, es el precio que ellos tienen pautado y vale la pena pues comprar allí directamente.
Además que los supermercados más grandes tienen un área internacional, con lo cual para todas las personas de cualquier parte del mundo pues puedes conseguir los productos típicos de cada país aquí en estos sectores particulares. Las verduras es lo más barato que te puedes conseguir, son las verduras en el Dani. De hecho tienes la comparación allí así súper fuerte que le hacen la competencia a Mercadona y te dicen cuánto está Mercadona y cuánto la tienen allí en el Dani. Entonces es muy muy recomendable las verduras en el Dani. Bueno, yo prefiero las porciones pequeñas, pero como ustedes ven y como ustedes deseen. Hay un supermercado que ha llegado aquí a Granada y por supuesto está en muchos lugares de España. Este supermercado es de Inglaterra y se llama Deals. Aquí pueden aprovechar un montón de ofertas, pero super mega ofertones que hay aquí. Y la verdad es que vale la pena. Y échense también un vistazo. Compra ahí la marca en algún lugar cuando digas Deals. Aquí tengo una compra de Deals. Échense un vistazo por allí. Pásense por el supermercado. Además tienen cosas chulísimas y super pavas. Pero a nivel de precio, pues vale muchísimo la pena y tienen cosas muchísimo más baratas, como por ejemplo la pasta de dientes Colgate, el Listerine, o sea, cosas que valen la pena realmente. Para que te salga más económico, pues es recomendable, sobre todo si estás llegando, que no vayas al supermercado así, en plan lía, pasillo por pasillo, a ver qué me compro y a ver de qué se me antoja así, ¿no? Haz una lista o un menú primero en tu casa y en base a ese menú, pues elabora la lista de los ingredientes. Y específicamente con la lista así de ingrediente por ingrediente vas al supermercado y vas escogiendo tus productos, porque si no, pues se te puede escapar un poquito, como me ha pasado a mí millones de veces. Y chicos, para finalizar, y esto es, no sé, creo que el punto más importante y más lindo de todo esto de la comida aquí en España, es que si estás en situación de riesgo, si eres una familia o si eres uno solo, pues España también los ayuda. Si viniste con el pasaje o si solamente te quedaste sin dinero al tercer mes o al sexto mes, pues tienes la opción de ir al ayuntamiento, preguntar por tu trabajador social o ir a las ONGs, y tienes dos opciones para tramitar la comida. Una es el banco de alimentos, que te lo asignan de manera mensual o semestral dependiendo de la ONG o dependiendo del trabajador social, eso es, depende. Y la otra opción también que hay son los comedores sociales, que bueno, pues la verdad es que está súper bien y aquí va muchísima clase de gente, así que no pasa nada. Y pues si estás en una situación de riesgo, que es cualquiera, que no tienes dinero, que están a punto de deportarte, que lo que sea, una mujer maltratada, las personas que están ilegales y que no tienen dinero, no tienen empleo, pues puedes optar por esto. Es importante que vayas y te informes, la policía no te va a deportar por tú simplemente ir a preguntarles, lo que hacen es realmente ayudarte. Así que dejen el temor, dejen el miedo y pueden hacer esto con muchísima confianza, porque España aquí ayuda a las personas. Y el Mercadona los sábados a las 8:30 de la noche liquidan todas las cosas que se van a vencer o los productos de frutas y verduras. Entonces también es una buena hora del sábado hacia el final, cuando ya te van a cerrar, que todo te sale muchísimo más barato. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar allí, muchísimas gracias por seguirme otro miércoles más de Info Emigrada. Y pues ya nos vemos el siguiente miércoles en el siguiente video. Y espérame prontito. Un besito. Se les quiere muchísimo. Besitos miles.